Muy buenas a todos, chavales, ¿cómo estáis? Estamos en Red Dead Redemption. Y por fin me ha cargado el multijugador de este juego. Madre mía, ya era hora, en serio. Pero me han cargado con dificultades. Así que vamos a hacer esta partida matando pumas y haciendo guaridas. Matando animales y haciendo guaridas. A crecer un poco de nivel, porque creo que partida entre bandas no iba. He escuchado un puma por ahí, tío. Este hijo de puta. Te lleno de... Ya está, tío. ¿Qué le pasa a esto, en serio? Se carga un puma y ya se ha acabado. Fuah. Esto está jodidísimo, tío. Es una buena manera de crecer de puntos, pero está la cosa más jodida del mundo, chaval. El Red Dead está jodidísimo. Serio, Rockstar, tío, os lo habéis cargado, no sé. Felicitaciones, un premio. Yo os doy todo lo que queráis. Una polla en la boca, unas hostias de paso también. Me han cargado mi juego favorito. Puf, felicitaciones, un montón. Y esta puta mula que no corre, tío. Qué asco, da qué cáncer, tío, da qué cáncer, en serio. Voy a tirar un cuchillo a la cara con la barra. Serio, perdonad esta lentuza, pero... Buah. A ver si crezco ya un nivel más grande para que me den el caballo ese todo flaco. Que por lo menos sería algo, porque esta mula de mierda... ¿Qué pasa aquí, tío? A ver, estamos en Tumbleweed, ahí... Bueno. Este no sé si... No sé qué coño pasa aquí, tío, en serio. Han hackeado el juego, tío, en serio. Han hackeado el Red Dead Redemption. Hijos de puta, tío, en serio. No me gusta hacer esto, no me gusta para nada. Que no funcionen las guaridas y estas cosas, tío. Hackers come pollas, tío, en serio. Que se mueran ya, tío, todos los hackers, en serio. Qué puto asco dan, tío. Cargan el juego encima. ¡Fuah! Y esta mula que no me hace ni puto caso, tío. En serio. Es un muerto. Vamos a Cueva Seca a ver si esta por lo menos va un poco, tío. Y si no, pues... ¿Qué se le va a hacer? Vamos a dar un paseo, vamos a matar animales, vamos a hacer desafíos, porque vamos. Veo que esto no va, tío. Vamos a hacer desafíos de matar animales. Esta mula que encima que no corre se cansa, tío. Qué asco, es que te tiro por el barranco este, tío. Me voy a tirar yo, o sea, en serio, si no quieres bajar, pues me voy a tirar yo, tío. Por culo, no resiste ni caídas ni pollas. Vaya mierda de mula, tío. Y vámonos andando, eso de ahí que es una cueva. Esta cueva nunca la he visitado, tío. Vamos a ver qué hay. Bueno, este vídeo creo quiero hacerle un poco largo. Another player has a price on their head. Porque últimamente voy subiendo vídeos de este juego muy corto. Así que... Bueno, venga, vamos a llamar a otra mula. ¿Sabes? Esta es más rápida y más resistente, coño. Mira aquí, hija puta. Buah, venga, estamos en cueva seca. Un minero. Vale, muy bien. Hay un minero de... De los 10 que habían al principio. Parece todo muy ok, eh. Bueno, viene otro por ahí. Espérate, que este no sé ni de dónde sale, tío. Pero mira. Sirve, encima se muere rápido, tío. Están tan feos que quiero disparar al verle las caras. Vale. Le tengo la franco, pensaba que tenía la franco. Va, esto se pone un poco más interesante, ¿no? Que la de Tumbleweed, porque no venían ninguno, tío. Así que vamos a ver ahí dónde hay, tío. Está por ahí campeando el cabrón. Escondiéndose, bueno, no sé si sabrán campear esto. ¿Por qué no se mueve? Podría mover, ¿no? Bueno. Ya hemos hecho esto. Ahora vienen más.
Bien, bien, bien. No sé, por lo menos que vengan. Y yo, con todo el pantalón, me lo descargo, tío. Bien. Venga. Más, tío, quiero que vengan en manada, en serio, no uno por uno. ¿Qué? ¿Cómo aparecen a tomar por culo? No sé qué más. Pues pedir, tío. Quita puta mula, tío, está cansada. ¿Sé dónde está? Joder, la madre que lo parió, chaval. Está ahí arriba, tío. Está por ahí arriba, tío. No me jod... Ah, no, que está ahí. Bien, 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 esto ya va progresando. Ya empieza a salir más. Nunca he visto tanta gente con falta de estilo. Bueno. ¿Dónde estáis? Ah, tío, qué asco, le mato a la espalda. Voy a darle toda la cara. Tío. Buah, Henry, ya, esto ya. Es otra cosa. ¿Te imaginas que ahora me vienen infinitos enemigos, tío? Lo imagino yo, ¿no? Es que no sé cuántos me pueden venir. Como está esto más hackeado, tío. Pues... por ahí otro. Venga. Pues se nota por nariz que aquí no saben bañar. No entiendo lo que dice mi personaje, pero bueno. A ver. Venga, tío. ¿Qué pasa? ¿Ahora nos cansáis de venir o qué? Esto es un bugueo total, tío. Han bugueado, o sea, no lo han hackeado. Han bugueado el Red Dead, pero a más no poder. Me pone ya a matar a los tiradores, porque esto ya va a ser una cosa rara. Voy a empezar a matar aquí a todos ellos. ¿Se van a cansar de venir o qué? Sí, no se cansan de venir, chaval. Pues no os canséis de venir, chavales. Yo no me voy a cansar de matarlos. Tampoco quiero hacer esto largo. Coño. A ver. Madre de Dios, chaval. 300 puntos, 322 dólares y siguen viniendo, ¿sabes? Cosa rarísima, tío. Lo que pasa aquí en Cueva Seca. Lo más raro del... fucking mundo. No te escondas. Estás aquí detrás de una puta. Venga. Joder, siguen viniendo, tío. Me cago en su padre. Ya, sí que me estoy empezando a cansar. En serio. Dios. Es que como mueren de una bala, pues no sé si me los cargo en la cabeza o no sé dónde coño me los cargo, tío.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Vienen ya los francotiradores? No, no vienen, tío. Bueno, los cojones, francotiradores. Qué puto asco. Me da asco cruzar caminos con cobardes y putas. Qué asco, chaval. Flipa, colega. Flipa. 500 puntos y no paran de salir, tío. Ya me veía 10 minutos ya, tío, aquí. Mato a unos cuantos más y si no me quieren dar los puntos, pues me piro, tío. Estoy perdiendo el tiempo. Es una pérdida de tiempo, en serio, tío. O sea, es que míralo. Es parar de salir ya, tío. Joder. A que os den por culo, venga. Vamos a llamar a nuestra puta mula. Y vamos a ir de nuevo a... a Tumbleweed a ver si... Bueno, estos enemigos se pueden compensar porque como... por lo de los pumas y por lo de Tumbleweed. Pero ¿qué pasa con la puta mula, tío? Se me ha bugueado ahora, no me viene la puta mula, tío, en serio. Qué asco da este juego, en serio, tío, cáncer. El multijugador, chaval. Venga, man. Puta lenta, tío. Es que te pego un... buah. Lentuza, tío. Joder, y encima... encima no hace... pero tú eres tonta, tío. Es que tú eres tonta de remate, tío, en serio. Cáncer de multijugador y cáncer de mula también, tío. Joder. Buah. Venga. Vamos a subir ahí arriba a ver si ya se puede hacer en condiciones esta puta guarida, tío. Bueno, despeja la iglesia y el granero. Eso ya lo sé, pero... ¿y los enemigos? Nada, tío, nada. Aquí me puedo quedar yo dando a repetir y subir de nivel hasta que quiera, pero no, no hay ganas, tío. No hay ni una gana. Me ha desaparecido la mula, vale. Muy bien. Cago en la puta. Vamos a ver qué desafíos tengo para hacer. Por lo menos hacer algún desafío, tío. Diario, desafíos, modo libre, a ver, justiciero, superviviente, cazador experto, mata 5 ciervos, vamos a ver si encontramos ciervos. Venga, mula, ¿vienes o qué? You have lost the highest score. Solo que estos ahora mismo, mira cómo suben de puntos, chaval. Dios. Dios, chaval. O sea, estos ahora... viene uno de nivel pequeño. ¿Qué hace, tío? Madre mía. Viene uno de nivel pequeño, chaval. Y se forra, tío. Se forra. A puntos. Vamos a ir un poco a buscar ciervos antes de acabar ya este vídeo porque ya... creo que no hay nada interesante que pueda hacer. Hasta que no arreglen esto, si lo van a arreglar y si no, pues... tendré que terminar esta serie, por desgracia. Por toda la puta desgracia del mundo, tío. Ni un ciervo ni nada, chao. Es flipante esto. Ni un pajarraco, ni nada, tío. Hijos de puta. Devolver el Red Dead. Puta normalidad, tío. ¿Os habéis pasado? No sé a dónde voy, pero bueno, no sé ni dónde están los ciervos. Voy armadillo. Y creo que lo mejor sería hacer una guerra contra la Palma. En Benedict Point, venga. Una guerra contra la Palma porque por lo menos policías que vienen. ¿Qué hace esta puta mula, tío? En serio, no hace el puto caso, macho.
Joder, qué cáncer, tío. Sida. Esta mula es una sida. No, si el punto fuerte de esta mula es correr, ¿sabes? Voy a coger un poco de munición ya antes de empezar esto. Seguramente me vaya a liar mucho tiempo con la palma. No pienso morir. Yo nunca muero. Venga, arre, 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 arre. Pues bueno, no quiere. Hello? No... Someone? ¿Qué cosa? Fua, tío. Puto lío, sí. Bueno, hay personas aquí para que venga la pasma, tío. Va bien. Ya con eso es suficiente. Encima 100 de deuda, tío, por dispararles. También la cosa, ¿cómo se llama? Ya sé que se llama luz, pero... O sea, pasma... Pasma no hay, ¿vale? Policía no hay. Aquí en Benedict Point. ¡Coño! ¿Qué más se quema? Vale. Bueno, tío, pues vamos a hacer otra vez... Intentar subir a pasma y... Otra ciudad. Una ciudad en donde venga pasma. Y no vienen ni de coña, tío. Ni de coña. A ver, una buena ciudad contra la policía. Yo creo que en... aquí en escalera. Sí, aquí es donde más policía viene. Y donde más sitios hay para esconderse de la policía. Que no es que me agrade mucho escalera. Vamos a cambiar otra vez. En armadillo, hostia, venga. En mitad de la calle. Vamos a ver si me lleva, si no, creo que tendré que finalizar aquí el vídeo como no me lleve. Estamos aquí, menos mal que me ha llevado el transporte. Y esto está más solitario, tío, que en un apocalipsis también, serio. Wow. Ni policía ni pollas, tío. Estoy practicando. Bueno, aquí qué pasa, aquí no te vienen. Como gente hay para matar, tío, pues. Por encontrar a una persona me vale para. Que venga la pasma, tío. No tengo granadas, me cago en todo. Qué asco, tío, en serio. Ahora encontrar una manera de que te busque la pasma, en serio. Pues mato mi mula, ya está, hostia. Creo que, sí. A ver. No, veo que no. Esto no es una delincuencia, matar a una mula. Toda la cabeza, hija de puta. Joder. Bueno, tío, una puta persona, en serio. Se ha descargado el Red Dead de una manera increíble. Bien, hostia. Este es gilipollas. Bien así. Anda, a morir, chaval. No me jodas que va a venir este armadillo porque buah, me va a tocar estas pelotas. No sé. Y la policía, tío, joder. Voy a tener que finalizar aquí el vídeo. Vale, venga, al final. Al final viene uno. Una puta pasma. Vale. Ese jugador, ¿dónde coño está, tío? Está por ahí escondido.
cambiar de arma. Se mata demasiado rápido. Bueno, viene uno por uno, es como en la guarida de bandas. En lugar de venirme todos en montón para que haga esto más interesante, pues vienen uno por uno, ¿sabes? Es como una prueba. ¡Madre, chaval! Es así sin querer, tío. Toda la cabeza. Si estaba disparando las puertas, se me ha cruzado. Bueno, uno por uno. Bien. Uno por uno y nada. Por lo menos me dan puntos de experiencia, que es lo más importante. Pero solo 5, joder. Vamos a ver. Tío, podéis venir en grupo, ¿sabes? Que no me voy a cabrear. Me voy a enfadar porque vengáis en grupo. Son desaparecidos. Muy bien. La puta policía de... Chavales, no sé qué vosotros, pero yo flipo con este juego. En serio, se lo han cargado. Increíble. Pues no sé, creo que tendré que echar el vídeo ahora. Porque la policía pues como que no viene. Y esto se hace muy aburrido. Fua, qué puto aburrimiento. Bueno, como os decía, finalizamos aquí el vídeo, 22 minutos, 22 minutos de SIDA, de cáncer. En el Red Dead sería el capítulo 2 de este Convertirse en una Leyenda, así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo, a ver si en el próximo ya funciona este multijugador, porque es que llevo una semana esperando a que se arregle, ni puto caso. Ni puta solución que tienen. Bueno, saludo y nos vemos, chavales.